El gusto. El gusto de las 12. Bueno, continuamos en el gusto de las 12, mi gente querida. El gusto de las 12. Sabroso. Y es el momento de recibir. Ay, me estoy buscando la musiquita, a ver. Esa me gusta, esa me gusta. Está buena. Sí, está buena. ¿Para quién vamos a recibir? La doctora Keren Ramírez, quien es doctora en medicina estética avanzada, y está por aquí en el gusto de las 12 para hablarnos de un tema que a nosotros nos gusta, pero todavía no nos aplica, ¿eh? No, claro que no. No, para nada. Las arrugas y los tratamientos que existen para eliminarlas. Hello, doctora. Vamos a recibir a la doctora con un fuerte aplauso. Pero por supuesto. Bienvenida una vez más por aquí, doctor. Un placer. Sí, un placer estar de nuevo. Un placer, con ustedes. Doctora. Claro que sí, un placer para mí. Vamos a hablar de un temita que realmente es bien, bien para algunas mujeres no les gusta mucho hablar de ello, pero es importante, claro, y hay cosas que podemos hacer para evitar, ¿verdad? Y como prevención también. Y para prevenir también. Claro que sí. Lo primero que tenemos que entender y aprender es por qué la piel se va arrugando a través del tiempo. ¿Qué es lo que perdemos? ¿Por qué esto ocurre? Porque hay personas que uno ve que se arrugan más a más temprana edad que otras. ¿Cómo va esto, doctora? Sí, eso tiene mucho que ver el tipo de piel de persona, ¿verdad? El color también influye bastante. Okay. Pero simplemente cuando van pasando los años, vamos perdiendo elastina de la piel, vamos perdiendo colágeno, y eso hace que la piel se vaya poniendo un poquito más flácida. Uh-huh. Y que aparezcan las arrugas. Pueden ser arrugas dinámicas, que son de movimiento, y ya surcos, que son los que son ya por profundidad o porque falta volumen. Okay. Entonces, esas son las razones más que todo por las que pueden aparecer las arrugas, pérdida de elastina, pérdida de colágeno y envejecimiento como tal. Y también en las personas que se exponen mucho al sol pueden sufrir un envejecimiento prematuro, creo yo, ¿no? Mira, exponerse al sol puede agravar las arrugas, sí. Puede sí hacer que aparezcan más rápido por el hecho de que estás exponiéndote al sol sin ningún tipo de protección, claro. Y ese rayo solar va a penetrar en esa piel más de lo que realmente debería. Uh-huh. Entonces eso sí puede hacer que la arruga se pronuncie más. Aparte de las arrugas, es cierto que el sol también genera como mucha peca. Sí, sí. Manchas por fotodaño, claro que claro. Sí. Okay. ¿Hay algo que pueda evitar las arrugas? O sea, tomar algo, por ejemplo. No cumplí años. No. Por ejemplo, alguna. Congelarte. Congelarte. En el tiempo. No, si uno puede tomar algún medicamento preventivo. Alguna crema. Hay una crema en el mercado. Antiarrugas. Dice antiarrugas, rejuvenecedora. Que yo no le creo nada de eso, pero. Porque tú la usas. Yo la uso y estoy acabado, desbaratado. ¿Qué podemos hacer? Hay de todo realmente. Hay tratamientos para prevenir las arrugas, más que todo. Prevenir que se profundicen más que todo, porque van a aparecer en algún momento, claro. Que sí. Pero sí podemos envejecer con dignidad, como si bien se dice, y prevenirlas y hacer que esas arrugas sean un poquito más sutiles. Que sean tomados, pues casi nunca hay tratamientos como tomados para ese tipo de cosas, aunque se puede ingerir colágeno, pero es más para el rejuvenecimiento interno. Uh-huh. El colágeno. Entiendo. Tomado. Ya cuando se habla de arrugas superficiales en la cara, entonces ya sí hay que hacer tratamientos un poquito más invasivos o empezar a hacer un skincare completo para tener todos los pasos. Exacto. Y eso te ayuda a mantener una piel hidratada. Pero perdón, Katherine, ¿la crema funciona o no? Sí funciona. Lo que pasa es que una crema, después de que ya yo tengo una arruga incrustada, pues va a ser muy difícil que la crema me la vaya a quitar. Lo que pasa es que las cremas que se usan, el skincare en general, es para hidratar la piel, claro. Y para que esa arruga no se siga. Claro. Exacto. Okay, exacto. A ver, con 80 años salida no vas a tener. Las arrugas van a estar ahí. No vuelve atrás. Pero como prevención, estos tratamientos invasivos, tenemos el baby botox también, que se está usando mucho. Está el ácido hialurónico. ¿Cómo funciona esto y qué cantidad pueden utilizar las personas, o a partir de qué edad pueden comenzar a prevenir? Mira, sí, todos estos tratamientos están ahora mismo muy en boga. Está muy muy popular que los jóvenes empiecen a poner baby botox desde los 25 años. Ya está aprobado. ¿Cómo? Que se puede empezar a colocar para prevenir las arrugas, o sea, las líneas de expresión, más que todo, que se vayan profundizando. El baby botox es el mismo producto que se utiliza botox, toxina botulínica tipo A, pero cuando es baby botox las unidades son menores y en puntos específicos. Exacto. Okay. ¿Y el ácido hialurónico? El ácido hialurónico es relleno. Uh-huh. El ácido hialurónico lo que hace es rellenar huecos, por ejemplo, cacajo. Surcos nasogenianos, que ya es hundimiento, entonces sí. Necesito volumen, ahí pongo ácido hialurónico.
Las mujeres lo usan en labios para pronunciar los labios, para hidratarlos o para darle perfil. Me gustan esos labios. Los labios carnosos. Esa bemba. Sabroso. Que mucha gente se confunde. Como la ojera, interesante. Exacto, que a través del tiempo esta parte de aquí de la cara, de la carita, se va hundiendo. Uh-huh. Y eso hace, eso como que envejece, o hace ver que hace que la persona se ve un poquito más mayor. Que quería decir, doctora, que muchas personas se confunden cuando ven a alguien quizás con la boquita grande, que se nota que inyectada, o la carita hinchada, y dicen, se puso Botox. Señores, el Botox no, el efecto no es ese, que se vea hinchada la cara o rellenos. ¿Cuál es el efecto del Botox? ¿Lo puede explicar técnicamente, claro, sí, por eso, favor, doctora? Eso es muy común, que los pacientes tengan miedo de colocarse Botox porque dicen que se va a deformar la cara, uh-huh, que si se le va a inflamar y demás. No pasa, porque la toxina botulínica lo que hace es simplemente paralizar músculo. Exacto. Se pone directamente en el músculo que se quiere trabajar. Mayormente se pone en el frontal, en el músculo de la frente. En los tres policías acostados que se le hacen a uno. Exactamente. Se pone directamente en esta zona para paralizar ese músculo, y que cuando se gesticule, pues entonces el músculo no tenga posibilidad de moverse y crearse las líneas. También en el músculo. La patica de gallo. Exacto, en el periocular, para trabajar la patica de gallo. No, eso no se llama así, doctora. Eso se llama pata de gallina. Pata de gallina. Pata de gallina, sí. ¿Cómo que usted le llama eso? No, ese es el músculo periocular, pero lo que se forma son pata de gallina. Eso está frente de la sien, de la sien. Sí, pata de gallina. Nosotros en España lo llamamos patas de gallo. Exacto, sí, aquí también. Doctor, estas arrugas que se hacen aquí abajo, que se ven como... Logollejo. ¿Cómo le buscamos la vuelta? Eso es arruga o flacidez. Que o flacidez empieza aquí donde bajan el cuello. Eso se llama el huerguero. No, logollejo. Aquí le dicen la papada o el pellejo. Yo papada. Yo tengo una señora que se quitó de eso ahí, y con los cueros hicieron como cuatro tamboras. Ay, Dios mío. No, déjame decirte que la papada vegeta mucho. Hay personas que incluso personas jóvenes tienen mucha papada, y cuando se la retiran, dan un cambio del cielo a la tierra. ¿Cómo? Hay diferentes tipos de papada. Está la papada que es de grasa y está la papada que es de flacidez. De flacidez. O sea, que cuando hay una papada ya de flacidez, se puede trabajar directamente en la piel, reforzando esa piel con bioestimulantes, vitamina C, tratamientos más de hidratación que otra cosa, para que esa piel empiece a plegar. Y también se pueden hacer tratamientos con maquinarias, radiofrecuencia, ese tipo de cosas, para que la piel empiece a plegar. Ay, ¿sí? Y se vaya pegando del músculo, entonces se mejore más. Ya cuando hay una piel, un exceso de piel muy grande, pues obviamente es un tratamiento aquí. Claro, ¿qué hacemos cuando ya las arrugas están? Uh-huh. Que no hay vuelta atrás, ya eso está ahí. Decorala. Y no hay forma ni manera de que tú con crema, con baby botox, con no sé qué, con ácido, no, eso no hay forma. ¿Qué hacemos con esas arrugas fuertes? Ya cuando las arrugas están fuertes, formadas, se puede trabajar con todo lo que hemos mencionado, se puede poner botox para sutilizarlas, aunque no se quiten por completo. Y también ácido hialurónico para hidratar esa arruga y que no, igual no sea tan profunda. Claro. Ya cuando se puede combinar esos tratamientos también con bioestimulantes, para estimular a que ese colágeno y elastina perdida vuelvan a la piel y la piel se vaya poniendo más. ¿Y los hilos tensores? ¿Se aplican también en ese caso? Los hilos tensores trabajan mucho, muy bien lo que es la flacidez del cuello, que hablamos anteriormente. Eso podría ser una opción para flacidez de cuello. Dale, Ñonguito. Vamos a abrir nuestra vía telefónica 829-947-9620. Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Claro que sí, estamos con la doctora Kerem Ramírez y estamos hablando acerca de las arrugas y los tratamientos que existen para eliminarlas. Ya hemos hablado de los que son inyectados y algunos de aparatología. Usted mencionó radiofrecuencia. Exactamente. ¿Cuáles más existen de aparatología? Mira, para arrugas faciales, más que todo radiofrecuencia, ultrasonido y ese tipo de cosas. Hay tratamientos, hay láseres también antiedad, sí. Láseres también para manchas y todas esas cosas que también pueden ser una opción. ¿Y las microagujas? También funcionan para eso. Son microagujas. Las microagujas no funcionan como tal para eliminar la arruga, pero sí para dar luminosidad a la piel, y si hay alguna línea muy muy fina, pues se la puede mejorar también. Ay, ¿cuál? El plasma es buenísimo. Y el LCD es bueno. Y la pantalla LED. Es la televisión, perdón, eso no tiene nada que ver. Plasma rico en plaquetas. Perdón, que no sabe de eso. ¿Qué es el plasma? Que no, o sea, yo no sé lo que es el plasma. El plasma rico en plaquetas es tu misma sangre que se te extrae, se pone en una centrifugadora, y esa máquina separa lo que es los glóbulos rojos de las plaquetas y
del plasma, y ese plasma es lo que se extrae y se inyecta en tu piel. Eso, en la cara. Eso ayuda, se puede poner en todas partes. ¿Pero las arrugas o así a lo? No, eso se pone en todo el rostro porque ayuda mucho a regenerar el colágeno, elastina, da brillo, luminosidad y de todo. También está el plasma gel, que es, se hace un gel del mismo plasma y se puede usar de relleno. En República Dominicana no es tan común porque es mejor el ácido hialurónico, está como más en boga que el plasma gel porque tiene más tiempo de duración. Ok. Doctor, una pregunta. ¿Cuánta crema que debe ponerse la mujer antes de acostarse? Los pasos del skincare. No. Sí, porque primero llegan y se quitan el maquillaje. Exactamente, son varios pasos. Y eso no daña la cara, todo eso verunte. Entonces luego se ponen una crema, ya para dormir. Pero es que nada más para quitar, por ejemplo, yo nada más para quitarme el maquillaje, yo uso primero la toallita desmaquillante. Esa la tiene Fanny. Después uso el que, ¿cómo es que se llama? El que se fusiona, que es como un aceite. Agua micelar. El tónico. Ajá. Ah, sí. Y después me pongo el agua micelar y después me lavo la cara con un jaboncito especial para eso. Exacto. Eso solamente para quitarme el maquillaje. A veces ya está quitando el maquillaje y le estoy diciendo, mira, esta niña, tenemos una cosita pendiente. Me voy a dormir. Tú vas a durar mucho en el desmaquillaje. Dos horas para quitarse maquillaje. Doctora, mire, hay una. Espérate, niño, que vamos a ver los pasos del skincare. Ay, sí, interesante. Los pasos del skincare que bien acaba de preguntar. Son varios, sí, son muchos pasos. Se debe tomarse su tiempo para eso porque debemos desmaquillarnos correctamente. No es nada más pasar una toallita y ya estamos. O de que lavase la cara con el jabón de la mano. Oye, no, señor, se lo mandaron a quitar. No, eso no se debe hacer. Se debe hacer el correcto desmaquillaje de la piel y luego ponerse el skincare de antes de dormir, su crema hidratante, un serum, un contorno de ojitos. Eso es bien importante. Y el agüita micelar. El retinol es buenísimo para las manchas, sí, y todo. Sí, la vitamina C. Pero esos son tratamientos que no se deben indicar al paciente de que vayan a comprar una farmacia. Tienen que ir a una consulta dermatológica para ver si aplican para retinol. Ahora te venden una vaina de que agua de mar. ¿Para qué sirve eso? Para echártelo en la cara. Agua más. Hochi se la usa, pero no, eso no es agua. Eso es agua termal. Hochi la usa, pero no. Empezó tarde. Que la sacan de un termo. No. ¿Eh? Sí. No. Agua termal. ¿Pero qué es eso? ¿Para qué sirve eso, doctor? El agua termal es para refrescar más que todo. Eso es, en un frasco se incluye agua con minerales. Y esa agua, tú te la pones... Igual que el agua de rosas funciona para eso también. Sí, eso es más para refrescar y para mantener la cara hidratada. Que estamos hablando de este tema, señores, de las arrugas y los tratamientos, pero por ejemplo, doctora, si una persona no hace su rutina de quitarse el maquillaje, no se da sus limpiezas continuas, no se da cuidado en su carita, de nada va a valer que se esté inyectando, porque las arrugas van a salir... mucho más, o sea, el rostro y la piel. Pero no una solamente piel el rostro. Es una piel maltratada. Por eso, el cuello, las manos, todos son, porque no nomás sí, exacto. No solo salen arrugas en la carita, sino en el cuello, en las manos. Exactamente, sí, eso es importante, que no solamente sea el tratamiento ya invasivo de inyectable, sino que deben mantener ese tratamiento, porque si yo le pongo... un botox a una paciente y esa paciente es una paciente que me toma sol todos los días, que no se pone protector solar, que no se pone sus cremas hidratantes y su serum, pues entonces no el tratamiento no le va a durar, en vez de los 4 o 6 meses que le va a durar 1 o 2. Exacto, así es. Exacto. Tenemos mensaje en nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. Vamos a ver qué dice. Por allí está Hansel Cuevas Méndez. Dice, cada tiempo hay que ponerse el ácido en la cara. Muy buena pregunta. El ácido hialurónico, me imagino que se refiere. El ácido hialurónico tiene una duración de 8 meses a 1 año. Eso es muy variable, depende de la zona en la que se aplique y también del producto, del espesor del producto, porque... dependiendo del área, es el espesor del producto que se va a utilizar. Claro que sí. Pero el tiempo de duración es 8 meses, 1 año aproximadamente. ¿Y el Botox? El Botox es 4 meses, 6 meses aproximadamente. Doctora, tenemos otra pregunta en nuestro canal de YouTube. Sí. Vamos a ver. ¿Y ustedes tienen un jabón exclusivo para las manos? ¡Ay, padre! Dice Joffrey. Sí, jabón de mano. Lo que tenemos las manos arrugadas como yo. Quizás, yo no sé un jabón, si existe jabón para la mano, pero crema sí. Claro, señores, hay jabón de tocadores, el de la mano. Claro. Ah, bueno, sí, claro. Pero no, hablaba de uno quizás con hidratantes y demás. Exactamente. Mano a mano. Existen.
Sí, doctor. Ahora, es muy desagradable bailar con una dama que esté buena y que cuando tú le agarres la mano, tú le digas, mami, por una lija que tú tienes. Ay, sí. Mami, una lija que tú tienes en la mano. Doctor, usted sabe que el cuerpo necesita ejercitarse para poder tonificar. Pero existe una parte del cuerpo que son esta parte de abajo del los bagazos. Lo, como que sí, que por más que la gente a veces hace pesa. Ah, mira Begoña, eso de aquí abajo. Como que no hay forma como de un que. Punchline tengo yo aquí. Como que por más que hacen ejercicio de pesa y tríceps y de todo, como que no logran lograr como la tonificación de esa parte del brazo. Begoña está muy dura. Eso se debe mucho a la pérdida de tono muscular, más que todo, de la fuerza de la masa muscular. Sí se puede recuperar con ejercicio, pero tiene que ser un paciente que esté o una persona que esté en el gimnasio dos veces al día, una vez al día religiosamente. Hacer y la alimentación es que muy... Que mejore su alimentación, claro. Claro. Eso no se mejora, Ñongi, con ejercicio nada más y peso. No, eso también va de mano con la alimentación. Exacto, se mejora con alimentación, ejercicio y se puede hacer también tratamientos reestructurantes para mejorar esa tonicidad de esa masa muscular. Danielcita está puesta. Yo le dije que Begoña está más dura que una gelatina. Qué mucho decir. Sí. Está dura. Yo lo he notado también. Begoña está muy bien. Bueno, mi gente, ya vieron las recomendaciones de la doctora Keren Ramírez, acerca de las arrugas y los tratamientos. Doctora, vamos a decirle a las personas dónde pueden hacer sus consultas. Sí, pueden escribirme por Instagram, doctora DRA Keren Ramírez, o a mi número de teléfono, 809-708-3355. Así es. Gracias, doctora, por acompañarnos. El gusto de las 12.